Muy buenas y bienvenidos a Physiotopics. En el vídeo de hoy intentaremos aprender la diferencia entre el equilibrio y la estabilidad y profundizar en otros conceptos relacionados con el equilibrio. Antes de empezar, si no lo has hecho ya, te recomendamos ver el vídeo anterior en el que explicamos los conceptos más básicos. El equilibrio se considera el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad, que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. Podemos hablar de equilibrio estático cuando permanecemos en una postura como la de mantenerse de pie, o de equilibrio dinámico cuando caminamos o corremos sin caernos. Las dos son situaciones de equilibrio. En cambio, la estabilidad es la capacidad de un cuerpo para mantener el equilibrio. Estos dos cuerpos están en equilibrio, pero la estabilidad de él es mayor que la de ella. Desde el punto de vista biomecánico, la posición bípeda en los humanos, así como la marcha y otras actividades que realizamos, podemos definirlas como un equilibrio inestable. Sin profundizar demasiado, esto ocurre en cuerpos en los que el centro de gravedad se encuentra por encima de la base de sustentación, como es nuestro caso, en el que una pequeña fuerza perturbadora puede generar una situación de desequilibrio. Como hemos definido en el vídeo anterior, en un cuerpo quieto que no esté en movimiento, el equilibrio depende de que la línea de gravedad caiga dentro de la base de sustentación, ya que la única fuerza que está actuando es la del propio peso del cuerpo, resumida por el centro de gravedad. La propia definición del equilibrio nos lleva a la lógica conclusión de que cuanto mayor sea la base de sustentación, en principio, más difícil será que la línea de gravedad se salga de ella y perdamos el equilibrio. Aunque hay otros factores que también influyen. El peso de un cuerpo influye en su estabilidad, en la medida en que tener más masa equivale a tener mayor inercia, y una mayor inercia significa que la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo es mayor. Es decir, necesitamos aplicar una mayor fuerza para desestabilizar un cuerpo pesado que para desequilibrar uno que pese menos. El cuerpo cuenta con múltiples mecanismos para evitar que nos caigamos al suelo cuando nos desequilibramos, pero ante la multitud de factores psicológicos, ambientales, mecánicos y fisiológicos relacionados con el equilibrio, para evitar complicarnos y siguiendo con el hilo del vídeo anterior, en este nos centraremos únicamente en los factores biomecánicos. En condiciones estáticas, como por ejemplo de pie, la base de sustentación se mantiene en su posición y solo se mueve el centro de gravedad. Sin embargo, en condiciones dinámicas, como la marcha, es más complicado mantener el equilibrio, ya que tanto el centro de gravedad como la base de sustentación se mueven constantemente, cayendo la línea de gravedad incluso fuera durante breves periodos de tiempo hasta que volvemos a apoyar el otro pie. A medida que envejecemos, a causa del deterioro fisiológico que sufrimos, la disminución de reflejos y de la eficacia de los mecanismos para mantener el equilibrio, de forma natural solemos buscar estrategias para aumentar la base de sustentación. La gente de edad avanzada suele caminar más despacio y con pasos más cortos que cuando eran jóvenes, causando así un cambio menor y más controlado de su base de sustentación durante la marcha. Además, la suelen aumentar separando los pies y llevando ayudas para la deambulación. En una persona con un bastón, la base de sustentación pasa a estar formada por tres puntos de apoyo en lugar de los dos habituales, lo que aumenta significativamente su tamaño. La gente que incluso con un bastón se ve insegura suele optar por utilizar un andador, que como veis aumenta exageradamente esta base de sustentación, haciendo que sea muy difícil perder el equilibrio y caerse, especialmente hacia adelante. Pero, ¿solo las personas mayores aumentan su base de sustentación? Al estar relacionado con el mantenimiento del equilibrio, en muchos deportes se intenta aumentar o modificar de forma intencionada esa base de sustentación. Esto es muy obvio en deportes en los que el objetivo es tirar al oponente, como el judo o el sumo, en el que se produce un sutil juego de fuerzas y reajustes para intentar mantener tu propio equilibrio e intentar sacar al oponente del suyo. En deportes como el rugby o fútbol americano, en los que se puede predecir de dónde y con qué dirección nos va a venir una fuerza, la estrategia que usan los deportistas suele ser poner su línea de gravedad muy cerca del límite de la base de sustentación por el cual recibirán la fuerza. De esta forma, consiguen el mayor recorrido posible de la línea de gravedad
antes de que ésta salga de la base de sustentación. Siendo buenos conocedores de esto, en otros deportes, como la gimnasia artística, los jueces dan puntuaciones más altas a movimientos que exigen el mantenimiento del equilibrio con una base de sustentación muy pequeña, por considerarse más difíciles de ejecutar correctamente. Además de los deportistas, nosotros también solemos alterar nuestra base de sustentación, de forma inconsciente en situaciones del día a día, para asegurar un mejor mantenimiento del equilibrio. ¿Has viajado alguna vez en autobús, tren o metro? Si alguna vez no has podido encontrar asiento libre, seguramente te habrá tocado hacer el trayecto de pie. Si has viajado en tren o metro, en el que las fuerzas de desequilibrio son bastante predecibles, ya que nos empujan hacia adelante cuando frena o hacia atrás cuando acelera muy rápido, seguramente, además de separar los pies, habrás notado que has cambiado su dirección para que coincida con este movimiento antero-posterior y que tu línea de gravedad tenga un mayor recorrido antes de salirse de la base de sustentación. Sin embargo, si el tren coge una curva a una velocidad elevada provocándonos un empuje desde lateral, probablemente te hayas visto obligado a dar un paso o agarrarte algo para evitar caerte. El equilibrio de cuerpos en movimiento o equilibrio dinámico es un poco más complicado. En cuerpos en movimiento, caminando, corriendo o luchando, además de tener en cuenta la base de sustentación y la fuerza del peso, deberemos también añadir otras fuerzas como la centrífuga, la inercia que pueda tener un cuerpo o la ejercida sobre o por el oponente. Por ello, pueden darse situaciones en las que la línea de gravedad esté claramente fuera de la base de sustentación, pero sin embargo, los cuerpos sigan manteniendo su equilibrio gracias a la acción de estas otras fuerzas. Pero por ahora nos sirve con comprender la parte más básica y quizá profundizaremos más en futuros vídeos. ¡Hasta pronto!